Bueno, os voy a ir contando un poquillo la dinámica, como siempre. Dudas al chat, preguntas concretas al botón de preguntas y respuestas. Y me han pasado hace un momentillo la presentación de hoy, que os la voy a hacer llegar por correo a nada, en cuestión de unos minutos, ¿de acuerdo? Para que ya la tengáis. Así que, Rafa, yo creo que como hemos empezado hoy un minutito más tarde, si quieres, te doy mandos y ya empiezas con el tema, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Ya veo que sigue habiendo una concurrencia bastante, bastante abundante, lo cual celebro. Eso quiere decir que no hemos muerto en el intento de este curso rápido de Modern Forest. Sé que es muy rápido, sé que no es fácil seguir online este tipo de cursos en los que hay que interaccionar con un ordenador y no puede haber, no existe la posibilidad de ayudar, de volver atrás con tanta facilidad, pero bueno, intentaremos que consigáis poder empezar a trastear con Modern Forest y así ir ganando habilidades con ello. Hemos estado mirando los comentarios que habéis hecho de la sesión de ayer, que nos ayudan mucho, son muy útiles. Una de las primeras cosas que quiero decir es que voy a intentar, porque nos lo han dicho varios de los alumnos, que algunos de vosotros por lo menos tenéis cierta latencia entre lo que veis y lo que oís. Entonces intentaré ser un poquito más lento, dar como un pie cada vez que hago un cambio de pantalla, etcétera. No es fácil, porque tampoco será la latencia que se tiene, pero intentaremos corregir esto. Por otro lado, en lo relativo a los datos que se están utilizando para los ejemplos prácticos, ya lo dijimos el primer día, el segundo día no recuerdo, pero volvemos a insistir, salvo el último ejemplo que hicimos ayer, en el último momento, todos los demás datos están en el zip descargable que está en la página web de Linea, con donde se descarga el programa. Voy a enseñaros cómo es la estructura de archivos, voy a compartir pantalla. Mientras tanto, Rafa, decir que acabamos de poner el enlace en el chat, uh-huh. ¿Vale? Para que la gente pueda, si no, clicar directamente. Vale, voy a enseñaros ahora mismo, es lo que tengo yo en local, pero es exactamente el mismo zip que se descarga de la página de Linea. Este zip lo abrimos, hay una carpeta con el nombre de la versión. Entiendo que se está viendo, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Vale, se perfecto. Ve. Se ve perfecto. Aquí está el ejecutable, que es el instalador. Después hay una carpeta que se llama documentación 3.1.0. Si la abrimos, veis que está el manual de usuario, que también se puede descargar de la página, solamente este manual, sin descargarse la aplicación completa. Y después hay una carpeta que se llama datasets 3.1.0. Aquí están los datos. Está el Excel que estamos manejando todos estos días. Después hay sendas carpetas de rasters, una para los ejemplos de calculadora climática. Entonces abrimos aquí, veis que teníamos esos ejemplos que hacíamos en la provincia de Soria. Aquí tenemos todos los rasters con todas las variables brutas, digamos, climáticas. Y después otra carpeta de raster donde están los tres rasters de tres variables climáticas con las que hicimos ayer los ejemplos de los modelos de distribución de especies. ¿De acuerdo? Aquí faltarían los ejemplos que utilizamos, como digo, en el último momento ayer para el ejemplo de proyección de un modelo con un escenario de cambio climático que hicimos en la provincia de Soria. Me comprometo a esta tarde o mañana a primera hora añadir estos rasters a esta carpeta, subirlo a la web y así si mañana lo descargáis tendréis también esos ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, hay otro pequeño asunto sobre las publicaciones que también he visto que habéis preguntado en varias ocasiones. Sobre las publicaciones, muchas de ellas están en abierto, hay otras que no lo están. De todas maneras, los que tengáis ResearchGate, si entráis en ResearchGate, muchos de los autores las tienen ya colgadas ahí y podéis descargarlas. Y si no, podéis ponerme un correo, ahora os voy a escribir mi correo en el chat para que, a ver dónde lo tengo, no veo el chat, aquí. Os escribo mi correo personal para que podáis escribirme y yo puedo intentar conseguiroslo, ¿vale? Acuérdate poner para todos. Sí, porque todos los autores siempre tienen copias para distribuir personalmente y eso no es problema, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar ya con la sesión de hoy, que como sabéis es la última y vamos a abordar los dos últimos módulos que están incorporados en la aplicación. Hoy vamos a bajar, digamos, de escala, vamos a acercarnos al territorio, vamos a abordar el problema de estaciones concretas en las cuales, estaciones, parcelas, localidades concretas en las que queremos hacer una repoblación, una restauración de la vegetación, etc. Esto se aborda con los módulos AERF, que es la adecuación de especies para la restauración forestal,
y con el módulo SEF, que es la similitud de especies forestales. Vamos a empezar por el primero, con una rápida visión teórica, por así decirlo, y a continuación haremos un ejemplo práctico. Cuando necesitamos, como ya explicó Rafael Serrada en la primera sesión, elegir la especie para introducir o reintroducir en un territorio en el cual está desaparecida cualquier tipo de vegetación arbórea o está muy reducida porque el paisaje, el territorio está muy alterado y además desde hace muchísimos siglos, incluso milenios podría ser, es difícil intentar fijarse en lo que hay para extraer conclusiones sobre lo que se podría haber o debería haber. Debería, entiéndase, en el sentido de lo que nos hace falta, ¿vale? Porque evidentemente también influye a la hora de elegir la especie cuál es el objetivo de esa restauración, si es productiva, si es de protección, etcétera, etcétera. Por otro lado, también sabemos que las series de vegetación de Rivas Martínez presentan unas divergencias muy severas con todo lo que la paleobotánica ha demostrado fuera de cualquier duda en las últimas décadas. Tampoco nos sirve esto, con lo cual los modelos de distribución de especies de los que hablamos ayer, el Model Forest y otros muchos, como ya mencionamos, Maxen, GARP, Domain, Biomod, etcétera, etcétera, nos permiten simular o predecir cuál es la probabilidad de que en un sitio, en una localidad, las condiciones ecológicas de ese sitio sean favorables o permitan que una especie medre, viva y se reproduzca en esa localidad, ¿vale? En paisajes como estos que estamos viendo en pantalla, que son abundantísimos en el mundo y por supuesto en España, es muy difícil tener otro apoyo que no sean los modelos de distribución de especies. Como decía antes, lo que podemos hacer con estos dos módulos y con este en particular, con AERF, es bajar al territorio, al punto concreto. Ayer veíamos que generábamos mapas territoriales, predicciones territoriales de cuál era la probabilidad de que un taxón viviera en ese territorio. Evidentemente, si lo que queremos es exactamente cuál es la probabilidad de que una especie viva en un punto en concreto, en principio bastaría con ver cuál es la probabilidad de que ese taxón, es decir, cruzar ese punto, esas coordenadas que tenemos en este punto, con este raster. Eso es exactamente lo que hace Model Forest en este módulo. Pero, aunque aún así en la versión actual se permite utilizar solo variables climáticas, es altísimamente recomendable, por no decir obligatorio, utilizar datos edáficos para hacer esta adecuación, este cálculo de probabilidad de que una especie vaya a medrar, vaya a funcionar en una estación en concreto. Por eso, como sabemos que, por lo menos a día de hoy, no existen modelos territoriales de variables climáticas, perdón, de variables edáficas, que nos permitieran utilizarlos de la manera que los utilizamos ayer, el módulo AERF nos permite, con una nueva interfaz, introducir datos en forma de tabla, en formato CSV, como vimos en jornadas anteriores, para calcular esos índices para todas las especies que existen en el catálogo, por así decirlo, de Model Forest, de esos 22 taxones, para ser más estricto, que están en ese catálogo. Es decir, introduciendo una serie de variables de todo ese registro de variables que recordábamos en las jornadas pasadas, tanto edáficas como climáticas y fisiográficas, que tenemos en cartera, podremos calcular esos índices API o FPI, mejor dicho, IPA o IPF en castellano, en cada una de las estaciones para las cuales nosotros proporcionemos información ecológica, información climática e información edáfica, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ya directamente a hacer un ejemplo práctico, que es lo mejor para enterarnos, ¿vale? Voy a ir a mis datos de entrada. Bueno, primero voy a abrir la aplicación, esto es importante, tenerla abierta. Está abriéndose mientras yo voy a ir a mis datos. Y vuelvo a tener, voy a recordarlo, aunque lo tengo aquí ya hecho, que este Excel, que lo voy a abrir para que lo veáis, que es el que se puede descargar directamente desde la página web donde se descarga la aplicación, veis que hay... Necesitamos un poquito de zoom. Gracias, mira que me lo tenía apuntado, ¿eh? Que he apuntado aquí en el post-it y se me ha olvidado. Es por perseguir un poquito. ¿Vale? Recordad que teníamos cinco pestañas para las dos calculadoras, para el módulo de ayer, modelos de distribución de especies, y luego tenemos aquí otra pestaña para el módulo en el que estamos hablando, el módulo AERF. Veis que no es otra cosa, como ya recordamos, que la salida
hago zoom, perdón. La salida que nos proporciona la calculadora combinada que vimos el martes, ¿vale? Esto es exactamente el archivo que nos proporciona la calculadora combinada que vimos el martes, ¿vale? Con todas las variables climáticas, edáficas, edafoclimáticas, si tenemos valores de textura, de materia orgánica, etcétera. Y, por supuesto, luego si podemos completarlo, si tenemos datos del que nos ha proporcionado la calculadora climática, como sería la altitud, la insolación, etcétera, ¿vale? Este es el input que voy a introducir. Ya lo tengo, voy a cerrarlo, ya lo tengo guardado como CSV, recordad que lo hicimos el segundo día. Es esta, esa hoja que acabáis de ver la he guardado como CSV, la voy a volver a abrir, para que veáis que es la misma, ¿vale? Es esta misma. Y este es el input que hay que introducir. Un identificador de punto, que puede ser pues, mi parcela catastral, mi parcela de investigación, el rodal donde estoy, donde he tomado la calicata, etcétera, etcétera, ¿vale? Un identificador de punto. Y esas variables las vamos a introducir en nuestro Model Forest. Vamos a nuestro módulo, que es este de aquí, módulo AERF, o aquí, como queramos. Se nos abre. Ups. Ah, vale, es que esto no entremos en pánico, simplemente es que ayer hice la prueba y ahora no está el archivo. Él carga el último que haya cargado y si lo he quitado ya no lo encuentro. No pasa nada, ahora le digo dónde está. Pero, vale, vamos a ir a la jornada 4. Ahora está aquí, está en otra carpeta y no lo encuentro, ¿vale? Vamos a comprobar que está todo bien, viéndolo aquí. Veamos aquí. Los menos 9999 es simplemente no hay dato, ¿vale? Model Forest lo entiende como que no hay dato, no sabemos el valor que tenemos ahí, ¿vale? Aquí tenemos todos nuestros datos, todo perfectamente cargado. Estupendo, muy bien. Ahora bien, tenemos que decirle con qué variables queremos hacer nuestra modelización. Es decir, calcular los valores de potencialidad, de idoneidad, por alguno de estos algoritmos en los puntos en los que lo hemos metido, en los puntos que hemos subido en este archivo CSV, ¿de acuerdo? La aplicación propone una serie de variables que aparecen aquí listadas, temperatura mínima de más frío, máxima de más cálido, etcétera, etcétera, según los códigos de los que ya hemos hablado estos días, tanto como solo climáticas, insisto en que esto lo hemos dejado por aquello de permitir ser más flexibles, pero no lo recomendamos. Recomendamos utilizar siempre climáticas y edáficas, al menos. Aquí viene la lista de variables que nosotros deberíamos introducir, es decir, que estén en esa tabla que acabamos de subir, que estén, tengan valores aquí. O también podemos elegir las que nosotros queramos, ¿vale? Basta con desplegar aquí y utilizar las definidas por el usuario. Si utilizamos las definidas por el usuario, nos saca aquí una lista de todas las que tenemos en la base de datos, las especies que han sido estudiadas, que son todas las que hemos venido hablando todos estos días, todas las que nos devuelve el programa, la calculadora combinada, además de algunas fisiográficas. Todas están aquí, ¿de acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlas. Para ello, pues basta con clicarlas aquí y se van agregando. Vamos a utilizar unas cuantas, precipitación de verano, precipitación total, temperatura mínima más frío, por ejemplo, temperatura media, y edáficas, materia orgánica, por ejemplo, y pH, por ejemplo, ¿vale? Si las queremos quitar, basta con desclicar, ¿vale? Ups. Vale, ya estaría. Una vez que hemos seleccionado estas, es importante fijarse en esto, máximo 15 variables, no es bueno introducir una gran cantidad de variables, igual que veíamos ayer, es la misma lógica, que no metíamos 14.000 rasters, utilizamos 3 nada más, aunque podemos utilizar alguno más. Estas 3, 4, 5, 6, 7 variables, vamos a introducir estas 7, nos salen aquí listadas, y ahora elegimos qué algoritmo vamos a utilizar para modelizar la aptitud de todas las especies que tenemos en la base de datos, en cada uno de los puntos que hayamos subido en nuestro CSV, ¿de acuerdo? Utilizar cualquiera de ellos. Ya os acordáis de estos parámetros, lo que significaba. Y ahora basta con elegir el archivo de salida, la carpeta. Vamos a llamarlo J la jornada 4 con el IPA, ¿vale? Esto es visto y no visto, es rapidísimo, pues hemos subido 5 o 4 estaciones, no recuerdo. Doy a ejecutar y ya está. Ha terminado, vamos a ver qué resultados estamos obteniendo. Vale, voy a la carpeta de salida. Vale, y veis que ha generado dos archivos.
Este TXT es simplemente un log, una grabación de las variables que hemos utilizado, ¿vale? Para que podamos saber, porque si no, no lo podemos ver en el otro archivo, saber qué variables, o verlo más fácil, vaya, qué variables hemos utilizado en nuestra modelización. Y aquí está el resultado. Vamos a ir paso por paso a ver qué es lo que obtenemos. ¿Vale? Ya veis que para cada punto que subimos, veis que estaba identificado con el número 19, luego había otro con 3098, 4.50, etcétera. Hay muchas filas para cada punto. ¿Por qué? Porque compara o calcula la idoneidad en cada punto con cada una de las especies que tenemos, ¿de acuerdo? Y calcula el indicador, la potencialidad. Es el valor que tendría en la celda donde estuvieran las coordenadas de ese punto, es el valor que tendría esa celda en el valor de idoneidad según el algoritmo API, ¿vale? Rafa, ¿sí? Preguntan que qué criterios recomiendas para elegir variables. Pues lo mismo que dije ayer, no es bueno introducir muchas. Yo, si no se tiene claro, yo lo que utilizaría son las que recomienda el programa, ¿vale? Estas que aparecen aquí, que nos dice las recomendadas climáticas y edáficas. Estas de aquí serían una buena forma de empezar, por lo menos para saber que lo que estamos haciendo puede tener cierto sentido. No tiene sentido introducir muchas variables, porque siempre hay, como todos sabemos, una gran correlación, a veces muy fuerte, grandes correlaciones entre variables ecológicas, sobre todo entre las climáticas o entre las edáficas. Con lo cual es introducir información redundante y quitar peso a variables que, por ser únicas, por así decirlo, estar poco correlacionadas con las demás, pierden peso en el análisis, con lo cual no es interesante. Realmente también depende mucho de los taxones que estemos utilizando, del cuál es el objetivo del trabajo, pero en general el criterio es no introducir demasiadas variables y tratar de cubrir los aspectos relevantes que influyen en las especies o en el territorio o el objetivo que estemos analizando. Aquí tenemos, como decía, los valores de aptitud, son lo mismo que obteníamos ayer en los rasters, ¿vale? El mismo valor. Y luego tenemos los indicadores de marginalidad que nos explicaba ayer Valentín Gómez para cada una de los para cada uno de los variables que hemos introducido. Estas son las variables y veis que tenemos los valores de aptitud para cada uno, perdón, de marginalidad para cada uno de los taxones en cada una de las parcelas, fincas, etcétera, que hayamos introducido, ¿vale? Con lo cual, lo que podríamos extraer de aquí, un primer vistazo, es que el Quercus pirenaica sería la especie óptima a introducir en este punto 19 y que encima no tiene marginalidad de ningún tipo, ni edáfica ni climática. Veis que aquí en el resumen climático y edáfico, en la global no tiene ninguna marginalidad, con lo cual parece que Quercus pirenaica sería una especie óptima. Pinus pinaster mediterránea también tiene una aptitud bastante alta, pero tiene un poquito más de marginalidad, aunque es muy baja. Este sería el análisis que habría que hacer. El razonamiento que el usuario tendría que hacer una vez que obtiene estos resultados. Y así, con el resto de parcelas, veis que aquí no tenemos resultado. Esto es porque en esta parcela no tenemos alguna de las variables que hemos subido aquí, ¿de acuerdo? Que hemos pedido que nos hagan análisis con esas variables. Como no la encuentra, no puede calcular nada. En este caso veo que es esta. La temperatura mínima del mes más frío no está disponible para esta estación, con lo cual no puede calcular el índice de marginalidad, para las demás sí puede, y no puede calcular el índice de aptitud. Pero el programa no se la pega, nos devuelve lo que puede devolvernos, ¿de acuerdo? Y así con el resto. Y otro asunto que también es necesario mencionar es que para algunos taxones la aplicación nos devuelve una estimación del índice de sitio o la calidad de la estación, dicho de manera más laxa. En algunos casos nos devuelve directamente la altura en metros a una edad de referencia y en otros casos nos devuelve una clase de calidad. También esto nos lo avanzaba el profesor Serrada el lunes. Para esto es importante ir al manual, que tenemos aquí, porque hay ciertas especies que son Pinus pinaster atlántica, Pinus pinaster mediterránea, Pinus alepensis radiata y silvestris, que las ecuaciones predictivas de pronóstico de la calidad que están incluidas en el Model Forest, porque son las que se ajustaron en su día en cada una de las monografías, en cada uno de los trabajos en los que se estudió cada una de las especies, no daban una altura dominante al estilo de los índices de sitio habituales que estamos acostumbrados, sino que daban una clase de calidad. Con lo cual, en este caso, vamos a... Perdón, voy a bloquear otra
columna para que me sea más fácil de explicar. ¿Vale? Por ejemplo, vemos que aquí, en esta fila, el índice de sitio, o mejor dicho, la calidad predicha para Pinus pinus mediterránea en la localidad 19 es 6,6 aproximadamente. Tenemos que ir a la tabla y comprobar si Pinus pinus mediterránea está aquí. Efectivamente, sí que está. Eso quiere decir que ese 6,6 no es la altura, sino que es este valor de calidad, con lo cual estaríamos justo aquí más o menos en el límite inferior de este intervalo, ¿de acuerdo? Con lo cual estaríamos hablando de que estaríamos pues, más bien cerca de los 20 metros, perdón, me estoy equivocando, 12 metros, de los 12 metros de altura a los 50 años, esa es la equivalencia, ¿vale? Estuvimos pensando cuando estuvimos desarrollando la aplicación si hacer esa conversión directamente y hacer una especie de reescalado de estos valores a la altura, y al final preferimos, digamos, darle la información bruta y que el usuario, digamos, extraiga sus conclusiones, ¿vale? Porque estos son clases, son clases, vaya, no son números, es una clasificación ordinal, y estos son números reales, una clasificación con una variable continua. Entonces, bueno, es mejor dar el valor de la calidad que daba la ecuación de pronóstico, dar los intervalos a los que se refería y que el usuario extraiga sus conclusiones. En este caso, la conclusión podría ser que estamos en el entorno de los 12 metros de altura dominante. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a hacer un ejemplo ahora con el otro algoritmo. Tenemos las mismas, vamos a utilizar las mismas variables que definimos antes. Las tengo aquí apuntadas para que no tener que estar mirando en el otro lado. Duración de la sequía, precipitación de verano, temperatura mínima en el más frío, precipitación total, temperatura media, no sé por qué no las tengo en orden alfabético. Antes se me olvidó meter CRAT, da igual, no voy a meterla para que sea exactamente igual que en el caso anterior. Estas son las climáticas, si no recuerdo mal. 5, muy bien. Vamos a las edáficas, ir a materia orgánica y pH en agua. ¿Vale? Ya los tenemos aquí, 5 climáticas y 2 edáficas. Damos a aceptar. Ya las tenemos aquí, en esta lista de variables seleccionadas. Seleccionamos, ya lo tenemos, el otro indicador, el indicador factorial. Y vamos a cambiar la carpeta de salida para que no nos lo machaque. IPF, ¿vale? Está todo bien. Le damos a ejecutar. Y ya lo he hecho. Vamos a un ejercicio bueno, puede ser comparar qué ocurre con el resultado de la otra modelización. Vamos a abrirlo de nuevo. Hacemos zoom. Voy a intentar, ya se va a ser un poco complicado esto, vamos a intentar verlo los dos juntos. No es relevante que estos valores sean más altos que estos, ¿vale? Porque no están, aunque varían siempre de 0 y 1, el indicador aditivo es raro que sobrepase 0,6, 0,7 por su propia naturaleza. Mientras que el factorial sí que es normal que llegue a valores cercanos a 1. ¿De acuerdo? Esto no es relevante. Lo que es relevante es la ordenación. Y vemos que evidentemente se parece mucho, aunque varía ligeramente. Tenemos a Coicus pirenaica, tenemos a Pinus mediterránea, tenemos a Ailes balota, castaño, alcornoque, etc. Se parecen bastante, ¿de acuerdo? Quería llamar la atención sobre algo que no es muy importante, pero para que no, por si os llama la atención. En el caso del algoritmo API, veis que podemos tener valores de potencialidad, de aptitud relativamente altos, ¿vale? Y sin embargo tener ciertas marginalidades incluso fuertes, como tenemos aquí, ¿vale? Esto es normal porque la lógica que siguen los indicadores de marginalidad es análoga a la lógica que sigue el indicador factorial, mientras que el indicador aditivo no sigue la misma lógica, está basado en otras teorías, ¿vale? Entonces puede ocurrir eso. No es normal que tengamos muy altos y mucha marginalidad, pero sí que puede ocurrir cierta discrepancia. Sin embargo, en el factorial esto no ocurre, ¿de acuerdo? En cuanto tenemos bajas potencialidades, tenemos mucha marginalidad y viceversa, ¿vale? Que es muy baja, ves que son valores muy bajitos siempre, ¿de acuerdo? Había visto un caso, lo vi ayer, pero voy a bloquear las ventanas para que lo veáis bien.
no sé en qué. Perdonadme un segundo, quería llamar la atención sobre esto. Sí. Veis que aquí, por ejemplo, en el indicador aditivo, el Prunus avium, una especie un poco especial, ¿no? Un poco azonal, vive en suelos particulares, el clima puede estar influyéndole poco o menos. Tenemos una aptitud relativamente mediana, y sin embargo tenemos aquí bastante fuerte la marginalidad, ¿lo veis? Sin embargo, si vamos al indicador factorial, como el indicador factorial, en cuanto tenga un solo parámetro que se escape del hábitat, ya su aptitud es cero. Veis que en cuanto hemos tenido, seguramente ha sido la materia orgánica, una marginalidad muy fuerte, el indicador ya devuelve cero, ¿vale? Estas son cosas interesantes para evaluar cuando estéis haciendo utilizando vuestros datos para comprobar qué discrepancias puede haber entre los dos indicadores de potencialidad o de aptitud, ¿vale? En este caso, el Prunus avium puede tener unas particularidades ecológicas que estén explicando esto, ¿vale? Pero en general, lo normal es que la lista de especies adecuadas coincida razonablemente entre uno y otro, ¿vale? Por supuesto, los valores que obtenemos aquí son idénticos. Evidentemente, esto no depende, la columna de indicador de índice de sitio o indicador de calidad no depende del índice de aptitud, por lo tanto, no depende del algoritmo, con lo cual los resultados que obtenemos aquí son idénticos en uno u otro caso. ¿De acuerdo? Otro aspecto, ya el último, antes de pasar al siguiente módulo, es que hay algunas especies, esto está en el manual, ¿vale? Estoy ahora en el manual. Hay de los taxones que tenemos en cartera, por así decirlo, ¿vale? Hay algunas variables para algunos de ellos que, por las razones que sean, los trabajos cuando se estudiaron estas especies no se analizaron, o por alguna razón no se pudo, o hubo errores, o lo que fuera. Hay variables que no están disponibles, o por lo menos no tienen datos suficientes para esa especie. Con lo cual, si utilizamos, por ejemplo, la conductividad para tratar de analizar la aptitud de mi parcela para Pinus pinaster atlántica, no me va a devolver resultado. Lo mismo para el marítima, etcétera, etcétera. Con lo cual es bueno ver qué variables hay aquí, por si nos interesa a nosotros analizar Juniperus turífera, pues no introducir carbonos inactivos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esta tabla es la tabla 5 del manual. Importante tener el manual siempre a mano. ¿De acuerdo? Son justo y media. Vamos a pasar al segundo módulo, a no ser que tengáis alguna pregunta sobre este módulo o que preferís dejarlo para el final. No tenemos preguntas de momento, y si alguien se anima las leemos ahora mismo, y tampoco hay nada en el chat. Muy bien, pues bueno, no hay problema. Nuestra intención es que hoy acabemos un pelín antes por si queremos intercambiar impresiones, hacer más preguntas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pasamos al último módulo, el módulo de similitud de estaciones forestales, en el cual lo que se pretende es que una vez que ya hemos decidido cuál es la o las especies o los taxones que son aptos para vivir en la estación, en la localidad, en la parcela donde queremos hacer nuestra restauración, es bueno, dentro de todos los posibles orígenes de semilla o de material forestal de reproducción, para ser más exacto, queremos utilizar, de todos esos orígenes, cuál sería el más cercano desde un punto de vista ecológico, ¿vale? Evidentemente no tenemos la opción de comparar con cualquier origen de semilla, no tenemos datos ecológicos de todos los puntos de España ni de, por supuesto, cualquier otro sitio, ¿vale? Pero sí tenemos dos bases de datos muy potentes. Como os podéis imaginar, está la base de datos de todas las parcelas, que son, tengo aquí apuntado, 2.735 nada menos, de todas las especies que están incluidas en alguno de los trabajos de autoecología que vimos el primer día. Con lo cual, contra todos esos puntos vamos a comparar la distancia ecológica de nuestra parcela donde queremos hacer esa repoblación. Evidentemente, comparamos con la especie que nosotros le digamos. Y además tenemos una base de datos del proyecto de rodales selectos, que también nos avanzó Valentín el primer día y que ahora en unos minutos nos explicará con un poquito más de detalle dónde vienen todos estos datos y para qué datos hay disponibles. Básicamente, la aplicación en este módulo lo que hace es calcular distancias ecológicas, que ya sabéis que no son más que distancias en el sentido estricto matemático de la palabra, pero en lugar del espacio geográfico,
es en el espacio ecológico, un espacio n dimensional, en donde cada dimensión es alguna de las variables ecológicas que estemos empleando, ¿vale? En este caso, en esta imagen, estamos viendo un espacio ecológico bidimensional de la temperatura anual y la precipitación media anual. La particularidad que tiene el módulo SEF es que utiliza la distancia de Mahalanobis. ¿Por qué? Porque, como ya hemos repetido en numerosas ocasiones, es muy habitual, por no decir siempre, hay grandes correlaciones entre las variables ecológicas que estamos utilizando habitualmente y que son de interés, porque son las que gobiernan la distribución y el comportamiento de las especies. ¿Qué ocurre? Que una distancia, imaginaos este espacio ecológico, los puntos serían las localidades donde hemos tomado nuestros datos y que están representadas aquí no en el espacio geográfico, sino en el espacio ecológico. Tenemos coordenadas, temperatura y precipitación. ¿Tenemos ¿Qué una ocurre? Pregunta. Sí. En el módulo anterior, ¿se podría introducir alguna especie extra que no esté considerada a título personal? ¿Se refiere? No, no se puede porque ahora mismo está comparando los datos que nosotros introduzcamos de cada una de nuestras estaciones de interés con las bases de datos que tenemos de autoecología de todas las especies. Con lo cual, esas bases de datos están embebidas, cerradas ahí, entonces el análisis no lo podríamos hacer. ¿De acuerdo? Lo que sí se podría hacer, pero claro, sería más complicado, es esa especie que queremos modelizar nosotros, calcular con el módulo MDES, el módulo de modelo de distribución de especies, generar un raster de todas las variables para esa especie y cruzar ese raster con los puntos que sean de nuestro interés y ver qué potencialidad tiene para esa otra especie. Y así obtendríamos, digamos que voy a volver, perdonad, voy a volver un momento. Digamos que tendríamos como una fila extra. Si esta fuera nuestra localidad, la 19, tendríamos aquí una fila extra con la especie XX, que es la que hemos metido. Pero el indicador de potencialidad o de aptitud y los indicadores de marginalidad tendríamos que meterlos nosotros extraídos de ese raster, esos rasters, mejor dicho, que habríamos generado con el módulo MDES. O sea, es factible, pero es peliagudo, ¿vale? Bien, volvemos aquí. Estaba en tratar de llamar la atención sobre que en el espacio ecológico hay grandes correlaciones entre variables, con lo cual medir distancias euclídeas, son las que estamos acostumbrados, las que son intuitivas, pueden ser un poco engañosas. ¿Por qué? Porque este punto que tenemos aquí en este borde, está cerca del límite de ese 80% que hablábamos al principio de la media robusta, está a una distancia X, la que sea, está del centro de gravedad, digamos del óptimo, por así decirlo, del nicho de la especie. Sin embargo, un punto que esté aquí donde tengo mi mano, voy a esperar un poquito por si hay latencia, donde tengo la mano ahora mismo el cursor, parece mucho más cercano al centro de gravedad. Sin embargo, es evidente que en esta zona del espacio ecológico la especie no tiene claro que pueda vivir, no tenemos claro que pueda vivir, con lo cual la distancia es un espacio anisótropo, por así decirlo. Es decir, no es igual moverse en esta dirección arriba a la izquierda, abajo a la derecha, es decir, de mucha precipitación hacia mucha temperatura, no es lo mismo en las distancias en esa dirección que en la perpendicular. ¿Cómo corregimos esto? ¿O cómo tratamos de corregir esto con la distancia de Mahalanobis? Famosa distancia de Mahalanobis, que no es otra cosa que una distancia euclídea en la cual se multiplica en medio por la inversa de la matriz de varianzas-covarianzas. ¿Qué ocurre? Que de esa manera las distancias que se calculan en la dirección donde hay gran correlación entre variables son mucho más cortas que cuando nos movemos en direcciones opuestas, digamos, o perpendiculares, ortogonales, hablando en plata, ¿vale? Es decir, que si aquí midiéramos 5 en el espacio euclídeo, aquí serían 5, mientras que en el espacio de Mahalanobis serían a lo mejor 50, ¿de acuerdo? Así es como funciona. No es otra cosa que calcular distancias ecológicas. Con este nuevo módulo que ahora vamos a ver y que voy a hacer el ejemplo práctico una vez que mi compañero Valentín Gómez os explique con cierto detalle cuál es el origen de estos datos del proyecto de Robales Selectos y que nos permiten tener esta base de datos adicional para hacer este cálculo de distancias ecológicas. Así que, Valentín, cuando quieras, dejo de compartir, todo tuyo. Gracias, Rafa.
Bueno, buenas tardes. Bueno, como ha comentado Rafael, pues Rafa Alonso, voy a comentar un poco cuál fue la idea inicial y el desarrollo de el proyecto este sobre caracterización del medio físico de rurales selectos para las especies de montaña. De tal manera que pensamos que era una información que podía ser de bastante o de utilidad para las tareas de la búsqueda de ecotipos adecuados en los trabajos de reforestación, de repoblación forestal. Este trabajo fue un trabajo que se presentó a la convocatoria de proyectos de la Fundación Biodiversidad en la convocatoria de 2013 y bueno, pues fue consiguió una de las ayudas de la Fundación Biodiversidad y fue desarrollado por un grupo de trabajo del grupo de investigación de COGESFOR de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo principal del estudio era el de hacer una caracterización de las condiciones ambientales, básicamente del medio físico, clima y suelo, de una serie de territorios que estaban incluidos dentro del catálogo nacional de materiales de base para la reforestación de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura. De tal manera que, básicamente, dentro de los objetivos distintos que se establecieron, uno de ellos era específicamente la construcción de modelos de contexto físico para garantizar, para poder llevar a cabo esa homologación ecológica entre de las distintas localizaciones de posible introducción de especies forestales arbóreas. Y nos basábamos en ello, en lo que establecía para definir el ámbito territorial, en lo que definía el marco legal, que era el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo y su modificación a través del Real Decreto 1220 de 2011. En él, dentro del artículo 2, establece que como material base para la reproducción de material forestal, uno de los tipos posibles era el rodal, que suponía que incluía una población que estaba delimitada perfectamente por árboles que poseían una cierta uniformidad en cuanto a su composición, pero no solo en cuanto a su composición, porque no, era importante que tuvieran una serie de características fenotípicas superiores a la media y que esas características que si eran observables y que eran superiores a las condiciones de desarrollo habitual de las correspondientes especies, en ningún caso fueran desfavorables para la práctica de la gestión selvícola ordinaria o esperada dentro de lo habitualmente hecho para esa especie. De tal manera que se convertían así en lo que se llamaban rodales selectos como unidad de admisión del Catálogo Nacional de Materiales Base, y sobre esos rodales nosotros seleccionamos una serie de especies, dado que, bueno, pues por limitaciones presupuestarias básicamente no pudimos acometer la totalidad de los rodales selectos que habían sido incluidos en los correspondientes reales. En concreto, nos centramos más que nada en las especies de alta montaña porque consideramos que son probablemente de las más vulnerables respecto de los posibles efectos derivados del cambio global, del cambio climático. Y entonces seleccionamos todos los rodales que en ese catálogo estaban incluidos de especies de montaña: aviesalva, pavo silvática, pino silvestre y pino succinato. Al final, pues fueron todas estas localizaciones que, como se puede ver en este mapa de distribución de la península ibérica, pues están situadas en la mitad norte peninsular, dada esa condición de, básicamente esa condición de rodales de montaña, con especies de montaña. Bien, seleccionados todos estos rodales, se procedió a, por la visita en campo y su inventariación de cara a caracterizar cada uno de ellos a nivel de estación. Es decir, lo que queríamos era una descripción concreta, puntual, de las condiciones que caracterizaban la estación de cada uno de estos rodales, haciendo la suposición inicial, también por una falta de medios para abordar una mayor precisión en la caracterización,
considerando que las condiciones estacionales eran relativamente homogéneas en toda la superficie que ocupaba el rodal. Básicamente, dentro de los atributos que nos permitían caracterizar ese estado ecológico o estado ambiental de cada uno de los rodales, nos centramos en las condiciones generales del clima que soportaban y muy especialmente, y eso es lo que le daba una mayor utilidad a todo el trabajo realizado, en la descripción de los suelos que había en cada una de esas localizaciones. De tal manera que se procedió entonces, a ayudado de los servicios de guardería y los servicios de montes correspondientes a las distintas comunidades autónomas, los servicios forestales correspondientes a las diversas comunidades autónomas que cubrían todos los rodales seleccionados, pues fuimos localizando los distintos rodales selectos, seleccionando un punto que fuera representativo de las condiciones medias y fuimos haciendo un inventario tanto de las condiciones de la cubierta como, abriendo la correspondiente calicata, pues hicimos una identificación de los distintos horizontes en el perfil, una descripción de los mismos y una extracción de las muestras correspondientes, tanto de los horizontes como de la parte de la K, de una muestra de la hojarasca, de la parte superficial del posible horizonte orgánico que hubiera en esas localizaciones. Ese trabajo permitió reunir un número muy importante de muestras que fueron remitidas a un laboratorio homologado y acreditado para este tipo de análisis y posteriormente los resultados pues, fueron organizados de tal manera que se elaboraron una serie de fichas descriptivas del total de los rodales selectos inventariados. Alguien puede echar cuentas y decir que esos 58 rodales no se corresponden con la totalidad de los rodales que aparecían en la primera listado del catálogo, porque en algunos casos los rodales estaban relativamente próximos y se podían considerar que desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista de las condiciones de medio físico, eran totalmente homólogos y por consiguiente pues no se repitió ese inventario de cara a garantizar una mayor cobertura dentro de todas las necesidades que teníamos de muestreo. Esas fichas descriptivas de las cuatro especies se pueden consultar en la dirección que aparece ahí, que es la dirección de la página del grupo de investigación, donde aparecen una serie de archivos, uno por cada una de las especies, con los resultados de la descripción de cada uno de los rodales. En ellas aparece, en primer lugar, por los datos de localización, con sus coordenadas proyectadas, etcétera. Y aparecen pues, unos esquemas de la fotografía aérea y del sustrato geológico que soporta ese rodal. Luego aparece una ficha completa de la caracterización climática con el año medio correspondiente extraído del Atlas Climático Ibérico para el periodo 1970-2000, con los valores de temperatura media mensual, temperatura media mensual, temperatura media de las máximas, temperatura media de las mínimas y precipitación media. Y los parámetros que se han venido comentando a lo largo del desarrollo del curso relativos a la caracterización paramétrica de las condiciones climáticas de una estación, de una localización y que, bueno, pues que el segundo día, pues se vieron cómo se calculaban a través de la calculadora climática. Asimismo, se hizo una ficha específica para las condiciones edáficas donde aparecía la descripción del perfil con los valores de los resultados analíticos para el horizonte orgánico superficial y para los horizontes minerales que fueron identificados y también aparecen de manera diferenciada el valor de los distintos parámetros de la autoecología que están incorporados dentro del cuerpo del programa Modern Forest. Muy brevemente, en la caracterización climática, pues bueno, pues se hizo una revisión del régimen térmico pluviométrico, balance hídrico y se clasificó por nivel biogeográfico y bioclimático de Rivas Martínez y por los tipos climáticos estructurales de Ruiz de la Torre. Evidentemente, pues el hecho de que sean especies de montaña restringe bastante el rango de variación de estos
niveles biogeográficos y pisos bioclimáticos y se concentran sobre todo en algunas especies, como el pino silvestre, en determinados pisos bioclimáticos. En cuanto a las características del perfil, de los perfiles, pues fueron identificadas las propiedades físicas, biológicas y químicas más importantes, se llevó a cabo un balance de humedad a través de la ficha hídrica de Thorway y se procedió a la clasificación de acuerdo con el sistema clasificatorio que propone la FAO. En este caso, pues era el sistema de 2006, aunque ya hay uno más actualizado, 2014. Bien, se identificaron distintos grupos de suelos de referencia, en total 9 grupos de suelos de referencia, y se estableció pues, un poco la frecuencia de variación con la que aparecían estos grupos de suelos de referencia en los distintos rodales. Pero quizá una de las principales utilidades que pueda tener el trabajo, además de servir para lo que ha comentado Rafa Alonso, de poder establecer luego distancias ecológicas respecto de una localización concreta, es que también permite identificar situaciones singulares dentro de la red de rodales electroestablecida. Esa red se estableció por los criterios que en su momento tomaron cada uno de los responsables gestores de esa tarea y entonces pues, esto permite identificar situaciones curiosas. Si vemos en este esquema bidimensional donde vamos a ir estableciendo el rango de variación del hábitat de lo que es los estudios de autoecología paramétrica en azul del haya y en un tono más rojizo del pino silvestre, pues vemos en puntos azules los rodales selectos del haya y en puntos rojos los rodales selectos de la posición de los rodales selectos del pino silvestre. Si analizamos el régimen pluviométrico, llama la atención dos situaciones. Una, que el rodal selecto que tiene una menor disponibilidad de hídrica por precipitación, que recibe las menores cantidades de precipitación de todos los inventariados, es el que se sitúa en Teruel, en Monteagudo del Castillo, y que está aquí en los límites de lo que es el área, el hábitat observado para la especie, para el pino silvestre, dentro de la península ibérica. Y llama especialmente la atención que hay otro rodal que está muy alejado de la nube de puntos que suponen el conjunto del resto de rodales de pino silvestre, que es el de Campellas en Girona, que tiene una elevada tasa de o un elevado valor de la precipitación en verano. Es decir, que tiene unas condiciones muy buenas desde el punto de vista de disponibilidad hídrica en los meses de estío, en los meses de mayor mayor tasas de evapotranspiración como consecuencia de los valores mayores de temperatura. Estas dos situaciones permitirían pues bueno, acomodar estos ecotipos a situaciones parecidas desde el punto de vista de sus condiciones ambientales, de sus condiciones climáticas y edad. Respecto al régimen térmico, pues aquí hay una serie de rodales que quedan fuera de lo que era el hábitat observado del pino silvestre, es decir, que estarían más allá de las condiciones observadas en los estudios de autoecología y, por consiguiente, estarían, en principio, considerados como extramarginales, aunque si se valora el indicador de marginalidad, tendría valores altos, pero eso no implicaría que, bueno, pues en posiciones fisiográficas determinadas o con unas adecuadas condiciones de suelo o de protección frente al efecto, en este caso, de las bajas temperaturas, pues puedan soportar esa presencia. En este caso es al contrario, porque están en la parte superior e implicaría que aquí no hace suficiente frío, es decir, que no es tan limitante porque estarían en la parte más alta de la variabilidad observada del pino silvestre. Y por consiguiente, pues en unas condiciones de menor exigencia desde el punto de vista térmico en cuanto a condiciones frías. Y por otro lado, eso sería a Fonsagrada, Bande y Castel de Cabres, en Castellón. Y en cuanto a los hayedos, pues habría aquí el de la Fagueda Jordá en Girona, que se situaría en los límites en cuanto a la temperatura del mar cálido, es decir, las temperaturas más altas, este estaría sometido a unas condiciones de estrés por temperaturas altas que podrían bueno, pues, ser un ejemplo de un ecotipo adaptado a esas condiciones.
En cuanto al balance hídrico, pues destacar Monteagudo de nuevo del Castillo, que está aquí con unos valores muy bajos de índice hídrico y por consiguiente unas condiciones bastante complicadas desde el punto de vista de disponibilidad hídrica. Y bueno, pues esto sería un poco desde el punto de vista climático. Y desde el punto de vista edáfico, pues ya sí que algunos salían fuera del rango observado, como eran básicamente pues el Pinar del Lillo en León respecto de la el pino silvestre en cuanto a suelos que tienen una baja capacidad de retención de agua, o bien, por el contrario, en Altuve, en el otro extremo, pues suelos que tienen un contenido de arcilla, era un suelo tremendamente arcilloso que tenía una elevada capacidad de retención de agua, probablemente mucha de ella no disponible, pero tenía características de elevada capacidad de retención de agua y probablemente asociado a unas bajas tasas de permeabilidad. En cuanto a lo que es condiciones de acidez real, reacción del suelo, acidez actual, pH en agua, pues tendríamos que los que se salían un poco del hábitat observado eran los de Puebla de San Miguel en Valencia y Peñalén en Guadalajara, que por otro lado, en concreto el de Guadalajara estaba sobre unas calizas más o menos descarbonatadas que soportaban esas masas y que por consiguiente constituyen ecotipos singulares de cara a la procedencia del material forestal de reproducción. Bien, considerábamos que esta información era una información que tenía un marcado carácter aplicado y que era de fácil y necesaria implementación informática. Y la prueba evidente, que eso lo considerábamos cuando terminamos el estudio, pues el resultado ha sido su implementación, su incorporación dentro del módulo SF de este programa de Modern Forest. El problema es que no están cubiertos la totalidad de los rodales selectos y de esta forma, si no se continúa y completa esta caracterización de todos los rodales selectos, la utilidad pues quedará mermada, quedará reducida. En ese sentido, nosotros hemos intentado conseguir de las distintas administraciones un apoyo financiero y un apoyo logístico para la realización de estas tareas, estaríamos dispuestos a ello, pero hasta a día de hoy pues nuestros esfuerzos han resultado en vano. Y eso era un poquito lo que queríamos comentar respecto de este proyecto, que es una parte importante de este módulo de similitud de estaciones forestales que integra el programa Modern Forest. El equipo de trabajo que realizó esta tarea, pues el que aparece ahí, creo que muchos de los que allí aparecen son conocidos de casi todos nosotros. ¿Vale? Pues gracias por vuestra atención y paso de nuevo, le devuelvo la palabra a Rafa. Muchas gracias, Valentín. Voy a compartir pantalla en cuanto dejes de compartir la tuya. Perfecto. Y vamos ya definitivamente a pasar a hacer un ejemplo práctico muy rápido, porque es muy sencillo, del último módulo de Modern Forest. He de advertir que he puesto hace unos minutos en el chat varios enlaces a páginas de ResearchGate en las que los autores tienen en abierto, es posible descargarse, yo creo que la mayoría, por no decir todas las publicaciones a las que hemos hecho referencia estos días. Y en cualquier caso, por supuesto, como he mencionado antes, si alguna nos encontrara, pues os podéis poner en contacto conmigo y trataré de solucionarlo, ¿de acuerdo? Como digo, vamos a pasar ya al último ejemplo práctico. Tenemos nuestra herramienta ya conocida por todos y tenemos este último iconito, que es el módulo SEF, clicando en el cual se abre el formulario en el cual podemos introducir nuestros valores. Ya creo que estamos bastante familiarizados con el manejo de la aplicación, veis que se parece mucho al formulario que teníamos en el módulo SEF. Hay algunos aspectos clave que sí que son distintos. En este caso es absolutamente obligatorio, como es lógico, seleccionar la especie, porque vamos a comparar las condiciones ecológicas definidas por una serie de variables que tenemos en nuestras estaciones de interés, nuestras parcelas de interés, vamos a compararlas, vamos a calcular distancias a las ubicaciones
que están en las bases de datos, tanto de autoecología como de aquellas especies para las que existen, de rodales selectos, como acaba de explicarnos Valentín, que son evidentemente específicas, son distancias para comparar las distancias ecológicas entre sitios en los cuales queremos poner la misma especie del sitio con el cual queremos comparar, ¿vale? Con lo cual aquí es obligatorio absolutamente elegir la especie. Y por otro lado, seguro que habéis advertido alguno que aquí en las variables propuestas por Model Forest se obliga a que sean siempre edáficas. Y se da la opción de que sean unas variables propuestas que son específicas, es decir, que este grupo de variables que se plantea aquí, que se proponen para Avies alba, que es la especie que tenemos aquí seleccionada por defecto, si la cambiamos vais a ver que va a cambiar este set de variables. Voy a clicar en Juniperus turífera. Rafa, te plantean una pregunta. Sí. Dice Rafael, ¿qué fichero de entrada hay que poner en CSV? Sí, voy ahora mismo con ello. Estaba primero llamando la atención sobre las cosas que eran distintas en este formulario, pero vuelvo sobre ello ya que lo han preguntado. El archivo es exactamente igual al que hemos subido en el módulo AERF. Por eso decía, veis que si lo abro aquí es el mismo. No he cambiado, estaba cargado de la vez anterior, pero vamos, lo puedo volver a enseñar. Veis que estaba aquí en Inputs, en esta dirección, que es el mismo que he cargado antes para el módulo AERF, ¿de acuerdo? Es igual, idéntico. Por eso digo que es la utilidad que tenía la calculadora combinada que generaba archivos que eran directamente utilizables en estos dos módulos, el módulo AERF y el módulo SEF, ¿de acuerdo? Bien, decía que en las propuestas por Model Forest es obligatorio que haya variables edáficas, siempre las va a haber. Y también he llamado la atención sobre el hecho de que si yo clico aquí en climáticas y edáficas no comunes, evidentemente puede cambiar tanto las climáticas como las edáficas, al decir las que sean, perdón, lo he dicho al revés, las que no son las que son específicas cuando paso a las comunes a todas las especies. Eso tiene interés por si queremos hacer un cálculo comparable entre todas las especies. Queremos hacer este análisis repetidamente con distintos taxones, entonces podemos seleccionar este set de variables comunes para todos. También nos permite hacerlas definidas por el usuario. Aquí sigue existiendo la posibilidad de introducir solo variables climáticas, porque tenemos la opción de meter solamente esas, pero es altísimamente desaconsejable. No hagáis eso. Si estáis haciendo un análisis que no es, digamos, una simulación o algo para probar, si estáis haciendo algo del cual queréis extraer resultados realmente sólidos, robustos, utilizables, operativos, hay que coger el pico y hay que obtener datos edáficos. Es imprescindible, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una prueba como hemos hecho antes, o vamos a utilizar las propuestas por Model Forest, por ejemplo, estas 5 variables, ¿vale? Vamos a seleccionar la carpeta donde queremos guardar. Y vamos a llamar al archivo de salida, jornada 4, SEF, por ejemplo. ¿Vale? Ya tenemos cargados los archivos y ahora va a ejecutar. Esto va a ser visto y no visto, tarda poquísimo. Aquí, ¿qué significa este aviso? Nos está diciendo, me siento una vez más que tenemos esta mezcolanza de mensajes en castellano y en inglés. Lo que nos está diciendo es que no encuentra datos en la base de datos de rodales selectos para la especie que nosotros hemos elegido, en este caso Juniperus turífera. Ya acabáis de ver que solamente en esa base de datos hay información para Avies alba, Pinus silvestris, Pinus uncinata y Fagus silvática, ¿de acuerdo? Entonces Juniperus turífera no está, con lo cual no lo puede hacer, simplemente dice que no lo calcula, pero no pasa nada. Vamos a aceptar y está generando nuestra salida. Vamos a nuestra carpeta, esta de aquí, de donde le he dicho ahora mismo que lo guarde, abrimos y encontramos dos archivos. Uno que es simplemente, al igual que hacíamos en el caso del módulo AERF, un archivo de texto que voy a abrir, en el que simplemente están las variables, nos recuerda qué variables hemos utilizado, pues si queremos, para tener trazabilidad de lo que estamos haciendo. Y por otro lado tenemos esta tabla, que es la tabla de las distancias, muy sencilla también, en la cual, ¿qué aparece? Pues es sencillamente para cada uno de nuestros puntos, recordáis que teníamos 5 puntos, el 19, esto es muy largo, ¿vale? No voy a bajar, pero bueno, veis que 30, 98, 450 eran nuestras estaciones de interés, y nos devuelve las localidades
existentes para la especie de la que estamos hablando, que es Juniperus turífera en este caso, cuáles están ordenadas de menor a mayor distancia. Estas localidades son todas las que están disponibles en la base de datos y que pueden ser consultadas toda su información, si se desea, en las monografías correspondientes. Nos dice la provincia, el municipio y el identificador de parcela que está en esas monografías. Si vamos a esa monografía, podemos obtener toda la información que queramos relativa a estas ubicaciones, sus fotografías, etcétera, etcétera. Y nos dice que en este caso, para la localidad 19, nuestra localidad 19, la localidad óptima para obtener un hipotético caso de repoblación con esta especie, con Juniperus turífera, donde obtener las semillas sería esta de Santo Tomé del Puerto, en la provincia de Segovia. ¿De acuerdo? Y así, evidentemente, para todas nuestras estaciones. En el caso del 3098, vemos que las distancias también son bajas y que en este caso sería Burgos. Hacen una observación diciendo sí, que entienden que a mayor distancia, peor. Correcto, exactamente. Esas son distancias ecológicas. Cuanta más distancia, más diferente, más extraña es el espacio ecológico con respecto a nuestra estación. Si veis, está 453, si no recuerdo mal, esto está en Coruña. Evidentemente os podéis imaginar que las distancias aquí se han disparado porque la situación ecológica, los parámetros ecológicos en un sitio tremendamente atlántico como pueda ser Coruña, comparado con un sitio con nuestras parcelas de Juniperus turífera, pues están lejísimos, muy lejos. Todas estas parcelas que estamos comparando aquí, estas de aquí, de Valencia, Cuenca, son parcelas en las que habitaba Juniperus turífera, que es la especie con la que estamos comparando. ¿De acuerdo? Voy a volver al programa para hacer una segunda simulación con otra especie para que veáis que obtenemos, como es obvio, alguna de las especies que nos ha mencionado Pinus silvestris, por ejemplo, que nos ha mencionado Valentín. Utilizamos el mismo set de datos de nuestras parcelas de objetivo. Vamos a utilizar ahora mismo las edáficas comunes a todas las especies, la misma carpeta de salida, y vamos a cambiarle. La verdad es que no haría ni falta de cambiarle esto, porque ya el propio programa le añade el acrónimo de la especie. ¿De acuerdo? Veis que aquí no me ha salido el mensaje de advertencia, porque en el caso de Pinus silvestris sí que tenemos datos en la base de datos de rodales selectos. Vamos a aceptar, vamos a nuestra carpeta de salida. Y veis que aquí tenemos, en el caso de Pinus silvestris, tenemos tres archivos en lugar de dos, porque además de los dos que acabamos de ver antes, tenemos un tercero que se llama FSS, que es donde están las distancias, en lugar de la base de datos de autoecología, la base de datos de todas esas parcelas que están disponibles en las monografías de toda esta línea de investigación, están las distancias a los rodales selectos. Esto fue un error que se ha ido arrastrando y no hemos corregido, que se etiquetó como fuentes semilleras, no es tal, son rodales selectos, esto debería llamarse RRSS. No lo hemos cambiado, es otro pequeño error a corregir. Voy a abrirlo, la pinta es muy parecida, solamente que en lugar de tener, ya lo vais a ver, municipio, perdón. Una cosilla, ¿sí? Dicen que las coordenadas de estaciones entiendo que se encuentran en los datos que vienen en el Excel de ejemplo y que es lo que se utiliza para calcular la distancia al rodal selecto óptimo. Son las coordenadas ecológicas, no las coordenadas geográficas, no viene ni X ni Y. Lo que entendemos que estas distancias son distancias en el espacio ecológico, no en el espacio geográfico. Es decir, nuestros ejes de espaciales. Voy a volver un momento a la presentación. Esta distancia que estamos calculando aquí, esto no es la X ni la Y, esto es un espacio ecológico. Es decir, que los ejes son los valores de temperatura o de la variable que estamos metiendo, la variable del eje de la precipitación, el eje de la capacidad de retención de agua, etcétera, etcétera. Esas coordenadas, que en el sentido matemático estricto lo son las coordenadas del espacio ecológico, son los valores que tenemos en nuestro archivo de entrada. Este de aquí. ¿Está viéndose? ¿Vale? Estas son las coordenadas. Si nosotros lo hemos hecho, imaginémonos que hemos puesto como variables de entrada tierra fina, arena y limo. ¿Vale? Pues las coordenadas de ese punto, del punto 19
En ese espacio ecológico serían las coordenadas 25,12, 64,6, 21,28. Esas serían sus coordenadas, no son coordenadas X e Y, coordenadas UTM ni nada parecido, ¿de acuerdo? Evidentemente esas coordenadas cambiarán dependiendo de cuáles sean las variables, que son los ejes del espacio ecológico que nosotros le digamos que utilice. En el caso que acabamos de aplicar con Mother Forest, voy a volver a la carpeta de salida. Es este. Si entramos en el TXT, donde nos dice las variables que hemos utilizado, lo voy a abrir. Nos salen estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables. Eso quiere decir que estamos en un espacio 10 dimensional, decadimensional, nos hemos dicho esto. ¿Vale? Las coordenadas de cada punto serán, la coordenada 1 será la temperatura mínima del mes más frío, la coordenada 2 la temperatura máxima del mes más cálido, etcétera. ¿De acuerdo? De esa manera se calculan las distancias en el espacio de 10 dimensiones en el que estamos trabajando en este caso. ¿De acuerdo? Volviendo a donde estaba, que era en la salida de aquí, de rodales selectos. Veis que lo único que cambia es que en lugar de tener una información sobre municipio, provincia y no sé qué otra variable había, está el identificador del rodal selecto, ¿vale? Que se puede consultar en esa dirección que también he pegado mientras hablaba Valentín en el chat para que podáis tener acceso a la información del proyecto de rodales selectos. Y igual que antes, tenemos una distancia que cuanto más pequeña sea, mejor, en el sentido de supuestamente o hipotéticamente una menor distancia ecológica, una mayor adecuación de la semilla que cojamos en ese origen, en ese radar selecto, para la estación 19 en la que queremos repoblar. ¿De acuerdo? En este caso ya estamos viendo que Pinus silvestris tiene unas distancias más grandes, aunque hemos utilizado un distinto número de variables, con lo cual no sería comparable. Olvidad esto. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto sería el resultado que obtendríamos con el módulo SEF. Son las 8 y 10. Por mi parte, no tengo nada más que contar. Queríamos, Valentín y yo, dejar un rato que hubiera tiempo de sobra para que hicierais preguntas, para que pudiéramos incluso charlar, para que nos dierais vuestra impresión. Si puede ser que María Eugenia incluso abriera el micro a quien levante la mano, para que ahora sea el momento en que nos preguntéis no solo cosas, solo asuntos sobre la dinámica del manejo de la aplicación, sino, por supuesto, de cualquier otro aspecto más teórico que queráis aclarar con nosotros, incluso con Rafael Serrada, que también os acompaña esta tarde. Por supuesto, todo el que quiera hacer cualquier observación de viva voz, que levante la mano, que así es más fácil localizaros, os activo el micro y os doy paso. Así que, animaros. Mientras la gente se anima, una cosa que me gustaría resaltar y que ya creo que dije el primer día, el primer día que intervino, el martes, es que para nosotros es sumamente valioso cualquier sugerencia, reflexión, anécdota, cualquier cosa que os pase mientras utilizáis la aplicación. No solo me refiero a que os falle y no sé si veis un correo a motherforest@inia.es diciendo, oye, que cuando hago esto la aplicación se la pega y se cierra o no me da resultado, sino sobre todo es mucho más interesante que si hacéis uso de la aplicación con datos reales de vuestras tesis o de vuestros trabajos diarios, de vuestros trabajos técnicos o de investigación y obtenéis resultados que no son plausibles o que no os parecen razonables o que puedan parecer a primera vista incongruentes, que nos lo hagáis saber, porque eso también nos ayuda a nosotros a pulir los algoritmos, a mejorar la manera en que se calculan los indicadores de potencialidad, etcétera, etcétera. Así que os animo y os agradecemos cualquier información que podáis facilitarnos, insisto, a través de del correo de la aplicación modelforest@inia.es. De hecho, además, hago un inciso, me voy a poner la cámara para que no sea tan raro. Hemos activado nuevamente, por como último día, la encuesta, añadiendo una pregunta más que venía de vuestra parte, y en el campo de qué observaciones haríais, yo os invito también a que escribáis ahí. Os pasaré en el enlace que he mandado antes con la presentación, también he incluido el correo de Rafa por el tema de cuestiones de dudas o cuestiones prácticas, que eso también está ahí. Bueno, como ellos bien dicen, cualquier contacto puede ser interesante. Serrada, has levantado la mano. También tengo una persona que quiere intervenir. Si tú quieres hablar, tú te abres tu micro y listo. Pues me abro mi micro. Que bueno, era complementar lo que Ana ha explicado.
Valentín sobre los radares electos y Rafa sobre la aplicación, con algo que yo dejé presentado en mi presentación al principio y que a lo mejor no se entendió bien, que son aspectos, digamos, formales, administrativos respecto de la idea del catálogo nacional de materiales de base a emplear en la repoblación forestal. En España está regulado eso por los decretos que comenta Valentín y por otras muchas cuestiones, y es algo que depende del Ministerio ahora del MITECO. Formalmente hay que hacerlo así, o sea, y hay que servir, porque esas directrices están basadas en estudios y en propuestas para que la procedencia, los ecotipos que se emplean de una especie en una repoblación en un lugar determinado sean los más adaptados posibles. Lo que el módulo SEF da, aparte de la posibilidad de cotejar las que sí son oficiales, los rodales electos que se han presentado, es para otras muchas especies que no tienen definidos rodales electos o que no tienen definidas más que fuentes semilleras por el método divisivo y aglomerativo, esos que en la normativa están previstos, lo que hace es darnos una información sobre la enorme cantidad de lugares que han sido incluidos en la base de datos para hacer ese razonamiento sobre proximidad ecológica o alejamiento, según lo miramos. Y eso ayuda a razonar, pero que esto no resuelve cuestiones administrativas. O sea, que cuando uno redacta un proyecto y utiliza esta herramienta para escoger el ecotipo que mejor se le preste, pues le ayudará la identificación de la parcela más parecida dentro de los estudios generales que ha habido de ecología, de autoecología paramétrica, para ir a los catálogos nacionales de base, a las unidades admitidas, para escoger aquella que formalmente se... Y llamarla de esa manera, porque si no, desde el punto de vista administrativo no se va a entender. Y eso puede dar lugar a confusiones de ese tipo, ¿no? De cuestión administrativa. Y esa era la aclaración que quería hacer y que comenté yo al final, pero claro, lo conté antes de saber cómo funcionaban las cosas, con lo cual a lo mejor no se me entendió. O sea, que ahora enlazo con eso y ya me callo. Venga, gracias. Estupendo. José Manuel Muñoz Guijarro indica que le aparece una herramienta muy potente y a la que se le puede sacar mucho partido, así que le falta aplicar un poquito. Y nada, y que os dan enhorabuena. Voy a darle, ya le he activado el micro a Alberto, ¿vale? Para que si quiere intervenir, Alberto Ángel, si quiere intervenir simplemente tiene que activar su micro y empezar a hablar. Buenas tardes, creo que me estáis escuchando, tengo el micro activado. Sí, se te oye perfecto. Bueno, estoy de acuerdo con mi compañero, la herramienta veo que es muy potente y lo que sí que pediría, si es posible, dado que estamos trabajando ya prácticamente todos en GIS, si no habéis pensado la posibilidad de que esta herramienta sea una herramienta más dentro de los paquetes GIS, del Quantum GIS, o que no estemos trabajando fuera de QGIS, sino que directamente podamos cargar, como cargamos otras muchas, como cargamos Google Maps o como cargamos otras, que pudiéramos cargarla dentro de nuestro QGIS, por ejemplo, por ser un programa de formato abierto. Y que nos permita la posibilidad a nosotros, a los gestores forestales, el poder hacer uso de esa herramienta, dado que vamos a tener que estar luego pasando esos datos para poderlos visualizar de una manera gráfica, las correspondientes salidas de los datos que nos aporta los diferentes módulos del programa. Pues Alberto, es una sugerencia muy, muy, muy pertinente. Al principio, hace bastantes años, estuvimos valorando también hacer que fuera un paquete de R, bueno, le dimos muchas vueltas. Al final decidimos que fuera una aplicación autónoma porque nos permitía, digamos, avanzar sin depender de otros software, ¿vale? Evidentemente, el que pensemos en qué hacer como un plugin de QGIS creo que sería tremendamente útil. Otra cosa es que complica el asunto de programación, pero yo recojo el guante y es una muy buena idea que valoraremos si conseguimos financiación. Ya sabéis que aquí siempre tiene que haber alguien que pague la fiesta. Si conseguimos financiación para hacer esto, que sea un plugin, o por lo menos tener la opción de que haya un plugin, o que alguien pueda trabajar standalone, que trabaje independientemente con la aplicación, o que sea un plugin de QGIS. Evidentemente facilita mucho la labor, porque
Aquí, como tú dices, generas un rastro que luego tienes que cargar, que no tiene el SRC asignado, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias por la sugerencia, es muy, muy pertinente. Y luego, bueno, la segunda cosa que sería, pues evidentemente nos gustaría a todos los forestales en ese sentido que se hubieran tenido más datos de más rodales selectos, porque facilitaría la labor de implementación del propio programa en sí, porque al final lo que vamos buscando es que cuál es la mejor zona o cuál es la mejor rodal que podíamos obtener para nuestros futuros proyectos. Y eso sí sería muy, muy, muy interesante, porque podría ser un guante que sería para todas las escuelas forestales de España y de montes, que sea una práctica más, que pueda ayudarse a aumentar ese catálogo. Totalmente de acuerdo, y nosotros hemos estado y estamos en esa disposición y en esa idea. Creemos que no es lógico que quede sin completar toda esa información con los rodales de las especies que ahora mismo están identificados, e incluso pues sería interesante hacer una revisión probablemente de todas esas estructuras derivadas del catálogo base, etcétera, y tal, y seleccionar aquellas que puedan ser de interés y que no tiene sentido que no tengan una caracterización específica de sus condiciones de desarrollo desde el punto de vista climático y desde el punto de vista edáfico. Es decir, debería de ir asociada directamente a esas localizaciones de procedencia para que los gestores, los técnicos, los responsables de la aplicación de esos ecotipos sepan cuáles son las condiciones de partida de ese material. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a todos, nada más. Yo también estoy de acuerdo en que hay que aumentar, y eso lo hemos, entre comillas, predicado. Yo que ya soy pensionista y puedo expresarme con toda libertad en relación al comportamiento de las administraciones, pues mira, hemos chocado con que la administración general piensa que quien utiliza o disfruta de esas mejoras son las autonómicas, y las autonómicas pues puede que no entiendan que eso es algo que les va a venir bien. Vamos, de hecho, ha habido casos en los que hemos hecho estudios concretos para especies que no tienen ningún rodal selecto definido y que el Estado ha hecho el estudio por otro motivo y con otra intención, se los hemos ofertado para que los incluyan en el catálogo nacional de materiales de base y todavía no los han incorporado. Efectivamente, pues a lo mejor es que no se ha entendido bien o que muchas veces chocan más que con la cantidad de los presupuestos con los conceptos, ¿sí? Porque hay direcciones generales, unidades administrativas que tienen un dinero para una cuestión que no son los estudios y la investigación, con lo cual esas disfunciones burocráticas sobre la aplicabilidad de los fondos, de la habilitación de presupuestos, de la previsión anual y todas esas cosas, pues no han o no se han entendido como muy necesarias y no se han potenciado. O sea, esta demostración y esta posibilidad pues puede que llevar a la puerta a esas voluntades y a que se active, y dado que existe además una masa ya crítica de técnicos y científicos forestales repartidos en toda España, no hay ya, o se va diluyendo el centralismo madrileño, pues que se pueda coordinar todo eso y hacer cada uno en su pueblo sus calicatas, sus informaciones, y aumentar el calidad de información para que las soluciones, las decisiones que tomen sean las más adecuadas. Pues nada más, por mi parte ya cierro. Pues nada, os voy a pasar a leer un comentario que han puesto por el chat, lo ha puesto María Vanessa García. Dice: sería apropiado Modern Forest y sobre todo por los datos que ella incluye para hacer hipótesis de adecuación de especies a introducir o ecotipos de la península ibérica en otros países, que según las predicciones de cambio climático podrían asemejarse en un futuro a las condiciones climáticas actuales de España. Sí, evidentemente. El problema, como siempre aquí, es encontrar los datos y quizás no homologables. Si tenemos, imaginémonos en Francia, en el macizo central, si tenemos un modelo de clima para dentro de 50 años, tenemos esas variables brutas de temperatura de todos los meses, precipitación de todos los meses, etcétera, esos datos los podemos utilizar con nuestra calculadora climática, generar los parámetros y utilizar el método SEF para ver qué taxones podrían, perdón, el método SEF, el método AERF, para ver qué taxones
tendrían unos índices de adecuación razonablemente altos. Si hay alguno que además, así lo obtenemos, así resulta, podríamos calcular las distancias por el método SEF a todos los orígenes de semilla, esto ya es en un hipotético caso muy poco probable, pero a todas las estaciones que aparecen tanto en los rodales selectos como en los datos de autoecología. Efectivamente, para este tipo de análisis está hecha además esta aplicación. El problema es tratar de tener datos que sean comparables, homologables, que estén tomados de la misma manera, pero en principio datos climáticos básicos no es difícil que los encontremos. Al final topamos, como siempre, con el problema de los edáficos. Ahí es otro cantar, pero así es la vida, no todo es perfecto. Quería, si nadie pregunta o haciendo tiempo sí, para que alguien se anime más, también quería mencionar que una de las mejoras que también se quedó en el tintero cuando estábamos haciendo la aplicación, porque se acaba el presupuesto, se acabó la fiesta y entonces había que cortar en algún lado, y sabes que los proyectos no se terminan, sino que se abandonan. Y entonces una de las cosas que quisimos implementar y que no está es poder calcular esas distancias de Mahalanobis no solo entre las estaciones que el usuario suba con respecto a las que tenemos en las bases de datos, sino entre las que el usuario suba. Es decir, que si el usuario sube 100 estaciones porque están las donde quiere plantar y donde puede obtener semilla con datos, evidentemente que tenga los datos, calcular las distancias entre esas dos bases de datos del usuario. Y así no restringimos esos cálculos de distancias a los datos que nosotros tenemos en la aplicación, los datos de autoecología y los datos de rodales selectos. Pero bueno, eso es un cálculo fácil realmente, entre comillas, pero bueno, se quedó en el tintero y es algo que, bueno, si encontramos algún mecenas, pues lo intentaremos hacer en el futuro. Porque creo que es interesante, es útil y además, los como os ha comentado antes Alberto, por ejemplo, algo que la gente que trabaja en el día a día en la gestión de los montes suele tener o puede conseguir información y que le puede ser útil. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo también voy a aprovechar, mientras se anima alguno más, a comentar que, dada la petición popular, os pasaremos varios enlaces con las distintas sesiones. Tened en cuenta que os lo pasamos básicamente para que podáis pues rehacer los cálculos, ver cómo ha funcionado, porque nos habéis contado que se os ha ido un poco la conexión de vez en cuando, y bueno, ha sido una cosa bastante rápida, una explicación bastante rápida, con lo cual es muy comprensible. Tened en cuenta que lo ponemos a disposición de vosotros, los que habéis decidido asistir, y que bueno, habéis pagado por este servicio, y por tanto, en cuanto a la difusión y demás, pues queda en vuestras manos decidir si lo dejáis ahí o lo lleváis lo dais más difusión. En principio, esta información se quiere hacer pública, pero por deferencia a todos vosotros la tenemos retenida, con lo cual, como os comento, dentro de varios días nos puedo especificar, espero la semana que viene tenerlo todo bien hecho y programado para que lo podáis bajar sin problema, haceros llegar un enlace, con lo cual estar pendientes para que podáis descargaros todas estas grabaciones y luego consultarlas, por tanto. ¿De acuerdo? Y nada, a ver, no veo que nadie se anime, os dan las gracias por todo lo que habéis estado enseñando y poco más. No sé si que vosotros queréis añadir algo. Por mi parte, pues por supuesto, dar las gracias al Colegio de Ingenieros Forestales, de Ingenieros de Montes, a ti, María Eugenia, por estar aquí todos los días aguantando la chapa. Y por supuesto, lo más importante, a todos los asistentes, que veo que ha habido una gran asistencia incluso para la última sesión, para aguantar todas estas zarandajas de distancias de Mahalanobis, que solo el nombre suena muy mal. Así que estamos realmente felices de que haya tenido esta acogida a la aplicación. Y sobre todo esperamos que se utilice y que nos tiréis de las orejas todo lo que sea posible. Esto nos hará mejorarla. Así que mil gracias. Yo, gracias a vosotros, ha sido un placer estar por aquí así. Yo también soy forestal. Nunca el conocimiento no ocupa lugar, así que ha sido todo un placer. Yo también me quiero despedir haciendo ver la alegría que me da que haya gente interesada y que hayamos podido poner esto en uso, porque ha sido un trabajo de mucho tiempo y es muy, muy aprovechable y muy interesante. Ya lo dice el lema de los técnicos forestales: saber es hacer. Pues esto ayuda a saber
A razonar, a decidir, para luego pues, que las cosas que se hagan pues, sean útiles y en mejora de todo el sector forestal. Pues nada más que muchas gracias por haberos matriculado, por haber seguido la cuestión y os animo a que lo ampliéis y lo difundáis y seáis profesores de otros nuevos alumnos que vayan utilizando esta herramienta que para eso se ha hecho. Venga, muchas gracias a todos por vuestra atención y a ti, María Eugenia, por tan hábil de conducción, por carearnos de esta manera tan hábil. Venga, muchas gracias. Nada, yo solo no voy a reincidir más. Agradeceros a los matriculados, a los colegios y a ti en especial, María Eugenia, porque nos lo has hecho muy fácil todo esto, que siempre tiene su nivel de incertidumbre y de duda. Y nada, y bueno, pues reiterar dos cosas. Uno, que es un programa que está sobre la base de una información recapitulada durante muchos años por el esfuerzo de mucha gente con una sistemática y una metodología reconocible y replicable y que supone la base de datos más importante desde el punto de vista edáfico, que los suelos es lo que falta en muchos de los modelos de ecología relacionados de la modelización ecológica relacionados con la distribución de especies tanto forestales como no forestales. Entonces, esto le da un valor especial. Y luego, en segundo lugar, lo que ha dicho Rafa Alonso, que estaremos encantados de recibir todo tipo de sugerencias, críticas, todo lo que nos pueda permitir mejorar esta herramienta e irla dando vida, porque lo que queremos es que no quede aquí, que no quede muerta, sino que vaya creciendo en un futuro a través del impulso de todos. Y gracias a todos los que habéis estado pendiente de estas sesiones. Hay varias cosillas. Quiero haceros llegar los agradecimientos por el esfuerzo de la exposición como también por haber creado este programa. De hecho, hay alguno que dice que se alegra muchísimo de que haya españoles que hayan sido capaces y que sea de generar una herramienta tan potente. Ya os digo, os dan las felicitaciones y que esperan que podáis encontrar algún mecenas para seguir mejorando. Y hay una observación que me parece interesante lanzar de José Frutos que dice que ¿en qué grado se podrían aportar datos edáficos si disponemos de ellos para mejorar un programa? Os lanzan esta pregunta. Yo un inciso antes de que arranquéis. Hemos pasado el email de Rafa en las presentaciones, creo recordar que también están los varios emails, creo que el de Valentín también está el de Eduardo. Yo creo que, bueno, que los tenéis ahí disponibles y cualquier cosa entiendo que como os han ofrecido, contactéis con ellos. También está el genérico, creo recordar, del propio Model Forest, que también en ese al final lo leen todos. Yo os recomiendo que casi que os refiráis directamente a él, sea cual sea la temática, porque me parece que es más sencillo para ellos poderos dar respuesta, que al final es lo que quieren, que les contéis lo vuestro, ellos contaros cómo solucionar y entre todos poder seguir haciendo que la herramienta crezca. Os doy paso ya con la pregunta que han hecho sobre los datos edafológicos. Por supuesto que si se tienen datos edafológicos que vienen con una descripción adecuada en cuanto a lo que ha comentado antes Rafa Alonso, que puedan ser homologables a los datos que se disponen en la base de datos general de Model Forest, es decir, con las variables y con métodos, es decir, que, por ejemplo, los tipos texturales sean los tipos de USDA, los métodos de extracción de la materia orgánica, etcétera, tal, sean equiparables y comparables para que los datos sean homologables, por supuesto, si además responden a las especies que están incluidas en la base de datos general o en el cuerpo general de Model Forest, pues los valoraríamos y se irían incorporando para hacer más grande esa base de datos. Si me permites, Valentín, incluso diría más, si son de especies que no estén en la base de datos, bien, mejor todavía, porque añadiríamos especies a la base de datos. Sería estupendo, evidentemente. Requeriría un trabajo previo de armonización, lógico, pues eso es natural, pero es, por supuesto, muy bienvenido. Pues no veo que nadie comente nada más. A mí me alegra que haya gente que se preste a estas cosas, porque al final los proyectos es un proyecto generado por mucha gente y hace ilusión que le aporten para poder seguir creciendo. O sea, que yo que encima no formo parte, pues me hace hasta ilusión, no te quiero decir más. Así que nada, como han dicho, animaros. Y esto al final las cosas funcionan porque colaboramos entre todos. Es la única manera.
Así que yo desde el colegio, tanto en nombre del Colegio de Forestales como el de Montes, os agradezco muchísimo, tanto asistentes como ponentes, todas vuestras intervenciones. Ha sido fácil, no me lo habéis puesto nada complicado, así que, insisto, intentaré mandar todo lo que pueda cuanto antes. Si veis que no recibís, ya contactad conmigo, ya sabéis mi contacto, si no directamente al colegio y preguntad por mí. Y nada más, ojalá crees que siga creciendo la herramienta hasta tal punto de poder seguir haciendo estas intervenciones. Así que muchísimas gracias a todos y damos por concluido el curso, si os parece bien. Muy bien. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.